Hola, soy Plastedicto y este va a ser un video review para el comandante Kirk de Mezco 112 Collective. Y si es primera vez que están en mi canal, no olvides darle me gusta al video y suscribirte para ver más contenido como este. Hace un par de semanas, o casi un mes, hice el review de la figura de Spock. Y bueno, en ese video review comenté que era conseguir las demás. El primero que voy a revisar es Kirk. Ya también por ahí conseguí a Sulu, pero Kirk obviamente por su relevancia es más, importante, más relevante, valga la redundancia. Entonces bueno, comencemos con la caja como siempre. Acabo de decir Capitán Kirk, el logo de Mezco 112 Collective, el logo de la flota Enterprise, el logo de Star Trek arriba, el nombre. Muy chévere la verdad, estas cajas están muy lindas. Ven allí que es bastante reflectivo. Acá es Star Trek. La verdad es que está, tiene este relieve. Igual ahí se me jugó el Collective. Estas cajas las extraño. Por el lado también es hermoso, en color amarillo pasteloso. Igual tiene el logo de Star Trek. Y bueno, arriba dice Star Trek con sus letras y tal. Detrás tenemos una foto de la figura. Bueno, varias fotos de la figura en algunas poses y con muchos accesorios. Bueno, algunos accesorios. Y por otro lado tenemos que es igual. Y ya sabemos que esto es un sleeve cover, que lo podemos realizar así de fácil. Estamos por acá, lo guardamos para que no se vaya a dañar. Y tenemos la caja que es básicamente igual, pero obviamente en material totalmente de cartón. Por detrás es totalmente igual. Me gustó que aquí siempre colocaron un arte, pero bueno, en este caso ellos decidieron en esa época hacer esto. Tiene esta puerta imantada. Como vemos acá, tiene una ventana donde podemos ver la figura exhibida por si desean dejarla así. Y acá tenemos un diorama metalizado muy bonito en dorado del Enterprise. No, se ve fantástico. Tiene cierto relieve y textura también brillosa, como pueden ver ahí me puedo reflejar. Acá podemos ver el blister, como siempre mezco todo muy bien organizado, muy bien exhibido. Tenemos ahí atrás la base, que se ve fantástica con ese color pastel, me gusta bastante también. Vemos que es doble capa como siempre, acá tenemos la tenaza, tenemos la bolsita y bueno, ya creo que es suficiente del blister, que como siempre mezco nos trae algo muy muy bien hecho. Acá está la figura fuera del empaque, la verdad es que se ve hermosa. Se ve increíble, tiene mucha presencia. Otra vez la pegaron con la ropa, con la tela que escogieron. La verdad que la figura tiene mucha presencia, como comenté. Me gusta mucho el color, tono pastel amarillo que seleccionaron. He visto otras marcas que seleccionan un tono un poco más de otras temporadas, como más dorado. En este caso, el amarillo pastel se ve fantástico. Vemos a la insignia. La figura tiene un rostro increíble. Creerán que no se parece mucho a Kirk, pero ya vamos a estar viendo que en esa época sí se parece. Tiene muy buen detalle, como siempre está muy bien hecho. Quizá el tono de piel está un poco mate, no sé, pero se ve bastante bien. Igual tenemos que la ropa está bien hecha. Tenemos ahí el rango de capitán en la manga, muy bien también puesto. Las botas brillantes, el pantalón mate. La verdad es que muy bien hecho. Antes esto aquí se subía, bueno, antes no, el de Kirk. Esto viene como metido dentro de la bota ahora, así que no se puede ver la piel. Quería ver si el pantalón manchaba por allá abajo. Pero bueno, las botas están muy bien hechas, como ven también allí, muy brillante, todo bien. La tela cae bastante bien, aunque siempre se termina metiendo acá en la articulación, lo cual no me gusta, pero bueno, igual se puede evitar moviéndola y acomodándola después de posarla. Igual acá adelante también se ve muy bien. Me gusta mucho el logo del Enterprise en la camiseta, pero lo mejor, como siempre, es el rostro. Está fantástico, creo que tiene un parecido increíble. Además que está hecho con mucha calidad, fíjense el esculpido del cabello. No tiene sombreado, pero se ve muy muy bien. La articulación de la cabeza es muy sencilla, está en un double ball joint, pero viene con el cuello pegado. Como pueden ver, se mueve decentemente hacia adelante y hacia atrás. Igual tiene inclinación lateral. Mueve circular bastante bien, como pueden ver allí. El hombro sube 90 grados. No hay giro en el bíceps, como ven allí, pero se ve bastante bien definido. Da la vuelta completa, pero hay que acomodar luego la ropa. Hay giro en el hombro. Articulación sencilla en el codo, 90 grados, pero se pisa allí en el codo, así que tengan cuidado, sobre todo si van a hacer este giro en el codo. No van a romper ahí la ropa. Los puños, por supuesto, giran. Y están en un hinch, así que van hacia adelante y hacia atrás, o depende cómo lo tengan acomodado. En el torso hay una articulación arriba y una articulación abajo, como siempre. La arriba tiene un rango no mucho, en verdad un poco limitado hacia adelante y hacia atrás, como pueden ver. Igual tiene cierto rango hacia los lados. Y por supuesto tiene movimiento circular bastante natural. Abajo rota, vamos a ver acá. Y el movimiento es muy poco hacia otros lados.
Las piernas abren muy poco, se tiende a tensar ahí, como ven. Tiene giro en el muslo, va hacia atrás bastante bien, diría yo. 90 grados adelante, doble articulación en la rodilla, giro en la bota, el pie baja, el pie sube, rota, no sé para qué, pero bueno, siempre rotan. Y tiene inclinación en el tobillo, lo cual le permite poses bastante dinámicas y naturales, lo cual es algo que yo siempre busco en figuras que tengan un buen rango en el pivote o por lo menos decente. Si no se mueve el tobillo, la figura va a estar condenada a poses robóticas, a poses poco naturales. Por cierto, igual que Spock, si queremos quitarle la camisa, igual creo que se puede hacer. No lo voy a hacer acá, pero como pueden ver, está esculpido totalmente debajo, lo cual es fantástico. Igual podemos usar esta ropa para otras figuras, si así lo desean. La figura que con este rostro dentro del pack, les decía, quizás pensarán que no se parece mucho porque lo recordamos más que todo así, porque lo hemos visto muchas veces así. Pero recordemos, o mejor dicho, vamos a rebobinar un poco más atrás, en el 62, 64... 66 por allí, lucía así, es decir, en las primeras temporadas, y ahí le consigo bastante, creo que fue el 66, le consigo bastante parecido a lo que nos dieron en este rostro, bastante bien, ¿verdad? Y este rostro está un poco raro, esa expresión allí, no sé, como una sonrisa, una mueca un poco rara, pero igual está bien hecho, se agradece siempre que nos den un rostro alternativo, se gusta un rostro un poco más intenso. Pero la verdad es que están muy bien hechos los dos, están muy bien pintados, obviamente es muy poca la variación, pero sí se nota que hay un gesto diferente, una buena calidad por supuesto. Igual está acá, el cabello viene esculpido por detrás, de hecho creo que el esculpido es ligeramente diferente, lo cual me parece un buen toque que hayan hecho eso. Para quitarlo es muy sencillo, vemos ahí ese bobe que ya hemos visto en otras figuras y bueno, eso es todo. La figura viene con un par de puños directamente puestos en el empaque. Un par de manos relajadas. Una mano derecha para sostener el phaser o la pistola o como quieran llamarlo. Y una mano izquierda para sostener accesorios. Y digo accesorios porque ya vamos a ver para qué sirve. Sirve para más de uno. Que ya estamos esto por acá. Y revisamos un poco las manos. Están muy bien esculpidas. Me gustan mucho. Son bastante reales. Como siempre me dejo con un esculpido fantástico en cuanto a las manos se refiere. Son de goma, como también nos tienen también acostumbrado a Mezco. Me gustan mucho estos puños, por cierto. Generalmente los puños son muy comunes en la figura. Hay muchos en donde no les hace caso, pero están muy bien hechos. Me gusta mucho la proporción. Muy fácil de quitar, como siempre. Tiene un pin allí un poco pequeño, eso sí. Pero hasta ahora no he tenido problemas, así que voy a confiarme. Igual que con el Spock no voy a tener problemas, pero igual hago con mucho cuidado. Igual háganlo ustedes. Adicionalmente, la figura viene con este comunicador. Como ven allí, con su tapa dorada. Negro con su tapa dorada allí, y lo fantástico que tiene detalles, aparte de esculpidos por detrás, se abre. Fíjense acá, como siempre, mejorando el toque con sus accesorios y partes móviles. Fíjense que no solamente se abre, sino que tiene allí partes esculpidas y, por supuesto, no se extraca como anillas, stickers o están pintados, pero se ve bastante bien. Obviamente, un comunicador es un accesorio clave para una figura de Star Trek, ya que siempre lo tienen, es una herramienta útil. Obviamente, parece un teléfono celular también, están pensando, ¿verdad? Sí, y esto fue en los 60. Fantástico, la verdad. Queda muy bien en la mano para sostener accesorios. Como pueden ver acá, se sostiene bastante, bastante bien. No se cae, queda bastante firme allí. Se ve bastante bien también. Como pueden ver, pareciera que fuese moldeada exclusivamente para sostenerlo. Ahí solamente viene con un subfacer, también el arma estándar de cualquier figura de Star Trek. Está muy bien detallada y pintada, como ven allí, en varios tonos de gris, azul, negro y hasta algo de plateado. Tiene algunos botones y está muy bien hecho. Obviamente tiene tal cual la forma de la mano donde va. Me parece que está fantástico este accesorio. Me gusta mucho que venga y me gusta mucho también que se va bastante bien con la figura, porque a veces he visto por allí unas que se ven muy muy grandes. Y lo hermoso de esta phaser gun es que es pequeña como las armas de la época. Además viene con un phaser rifle que verá muy pocas veces lo vi utilizándolo. Creo que solamente recuerdo un solo capítulo, el segundo capítulo, porque lo he visto varias veces. De resto no se lo he utilizado en otro capítulo. Pero la verdad es que lo sostiene bastante bien, y aunque lo sostiene de una forma poco ortodoxa para subir en esas manos, es la única imagen que tengo en referencia de esta arma, así que obviamente voy a tomarla como que así fue que la sostiene, porque no recuerdo algún otro capítulo donde pueda ubicarla. Está muy bien pintada, muy bien esculpida, como ya mejor nos tiene acostumbrados, tiene detalles de todo tipo. Igual, si la quieren acomodar con una mano normal, digamos que de gatillo, podemos abrir un poco los dedos de esta y colocarla acá, pero tengan cuidado porque se puede trazar un poco la mano, nos puede quedar un poco estirada luego para sostener el phaser, vayan a tener algún problema porque la mano ya perdió su forma o algo por el estilo, así que tengan cuidado. Igual se ve bastante bien, la sostiene bastante bien y quizás sea una solución para ese problema.
Como siempre, Mezco nos incluye su Ziploc o su bolsita plástica para guardar los accesorios, pero en este caso viene con un accesorio adentro. Yo ya lo he sacado, no sabía que venía ahí dentro, pero sí viene con este cinturón que trae un bolsito para guardar el comunicador y además trae una liguita para sostener. Aquí está el phaser, ya lo he colocado para que lo vean. Tiene un botón ahí medio clip que no sé si lo voy a utilizar, vamos a ver si logro ponerlo acá en cámara. Pero la verdad es que no me gusta mucho este tipo de cosas. Sé que él usaba de vez en cuando algún cinturón, sobre todo cuando salía de la nave, para llevar algunos accesorios y tiene sentido. Pero bueno, yo prefiero no colocárselo porque no se ve tan bien. Aunque vamos a ver, yo creo que se ve un poco, no sé, se ve un poco como exagerado. Vamos a acomodarlo aquí para hacer un buen juicio. Entonces lo enderezamos un poco y la verdad es que no sé. No se lo dejaría, la figura tiene un, no sé, un porte muy limpio, muy todo estilizado. Y colocarle esto creo que rompería un poco el, no sé, la ilusión. Pero la verdad es que es una buena opción, siempre que nos dan opciones gratis para accesorios es bien recibida. Hablando de eso, siempre Mezco nos incluye una base, en este caso es hermosa, un color amarillo pastel con un dorado de el logo, obviamente, y tiene la insignia de mando. Abajo vemos que tiene dos PEC, colocamos allí porque en la base tiene un PEC, no lo comenté, pero igual lo vieron allí. Queda bastante, bastante bien. Y en este caso creo que luce mucho la base porque me recuerda ahí donde se paran para que los bimen o los rayen, echen el rayo y no se lo teletransporten. Además viene con esta base, este stand. En este caso es medio stand, lo que, porque no es fly stand, es como stand. Y bueno, yo nunca lo uso, pero en caso que quieran asegurar la figura de pie, ahí está ese stand. Acá está comparado con el Spider-Man de siempre y el Ant-Man de siempre, en este caso un Legends y un Figuarts para que vean más o menos cómo se maneja la escala. Acá está comparado con He-Man y Skeletor de Mattel, en este caso son figuras un poquito más grandes, pero que vean allí que más o menos también la diferencia. Por si acaso quieren hacer un cross allí, ahí está dos Stormtroopers, en este caso son de la película del episodio 7. Acá está comparada con otras dos figuras Mezco, en este caso son dos de Deadpool que tenía en la mano, no sé, a ver si les parece la comparación. Y acá está comparada con las otras dos figuras que tengo de la línea de la izquierda, azul y de derecha el Spock, que ya revisé y la verdad es que me encantan estas figuras, se ven muy limpias, se ven muy reales, me gustan mucho cómo cae la ropa. Y en líneas generales esa es la descripción de estas figuras. Son figuras muy bien hechas. La ropa, la selección de la tela me parece fantástica porque se ve muy natural. Parece una estatua, probablemente tiene movilidad, lo cual me encanta de Mezco. Que es como tener estatuas móviles y se ven, tienen la apariencia de una estatua, el porte, pero tienen la movilidad de una figura totalmente articulada que viene con muchos accesorios, que la podemos cambiar, inclusive los rostros. Y es un plus muy grande que obviamente tú lo estás pagando porque son figuras que están poco son tan baratas, pero yo creo que por lo que nos dan son figuras que valen mucho mucho la pena, sobre todo en preorden. Obviamente ya luego que caen al mercado de reventa se dispara, pero es básicamente por eso, porque lo que nos entrega es un producto tan bueno que obviamente la gente paga mucho más por él. Así que bueno, si les gusta una figura, traten de preordenarlas. Y bueno, en esta línea solamente hasta el momento han salido estos tres, Kirk, Spock y Zulu, aunque Kirk ha salido, pero aunque después ha salido como 3 o 4 versiones más, estos 3 son los únicos personajes como tal que ha salido de la serie. Por allí creo que anunciaron o hace tiempo dijeron que venía un Bones, pero hasta ahora no ha salido. También me gustaría tener un Scotty para tener los principales, por supuesto, los principales no, los que más recuerdo. Obviamente hay muchos más personajes, quizás haga alguna femenina, no estaría nada mal. Y bueno, me gusta mucho, por supuesto, ya comenté los accesorios, el comunicador, el phaser creo que está fantástico, inclusive ese rifle, y por supuesto el detalle en el uniforme está increíble, las insignias de capitán y los rangos están muy bien hechos, la figura tiene un tremendo porte, la base le luce muchísimo, y la verdad que estoy muy contento de tener este par de figuras en mi colección. Creo que cualquier fanático de Star Trek estaría o estará súper complacido de tener estas figuras si desean adquirirlas, no creo que se vayan a arrepentir. Muchas gracias por haber visto este video y no sé, me gustaría preguntarles si a ustedes son fanáticos de Star Trek, de las películas nuevas que son muy buenas. Si les han gustado mucho, por supuesto les recomiendo que vean la serie de los 60, comiencen por allí. Y si se enganchan con la serie, ya sigan con las otras, porque las otras son un poco más hardcore para otros, para un fanatismo un poco más intenso. A mí me gusta Next Generation, que obviamente sale Picard. Y algunas de las películas, por supuesto, dicen siempre que las pares son las buenas o las impares son las malas. No sé, no me acuerdo bien cómo es el asunto.